La fiebre por Bukele alcanza todos los escaños de la vida pública internacional. Ahora la prensa española busca realizar una comparación entre el presidente de El Salvador con el alcalde colombiano de Medellín, Daniel Quintero Calle, por supuestamente tener similitudes en su forma de mandato con el presidente salvadoreño. El diario El País de España publicó un artículo en el que comparan a Quintero con Bukele, al tiempo que acusa a ambos políticos de dividir a la población que gobierna. Esto porque ambos manejan altos índices de apoyo. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Aunque los medios internacionales lo quieran comparar, las políticas de Bukele distan bastante de la del alcalde conservador de la ciudad colombiana de Medellín, Daniel Quintero. Puede asemejarse en las formas, pero no en el fondo. El medio español reseña peleas, polémicas, polarización, críticas al alcalde de Medellín, quien se defiende y dice que las múltiples denuncias y quejas frente a su gestión se deben a persecución por parte de sus detractores. Según la prensa internacional, la llegada de Daniel Quintero a la alcaldía partió en dos a la ciudad y la elevó a un estado de polarización y crisis institucional sin precedentes en la historia reciente de los gobiernos locales. Y como no sorprenden los ataques en contra del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ahora la prensa española decidió comparar al mandatario centroamericano con Quintero. Lo raro es que la aprobación de Bukele supera por mucho el 70%, por lo que no se puede hablar de polarización en la nación centroamericana. El alcalde de la segunda ciudad más importante de Colombia lo acusan de bukelizar la vida política y que gobierna a través de Twitter, señalando que eso es una radiografía del mandatario que tiene una decena de denuncias por presunta corrupción y que se proyecta al escenario nacional. El éxito de las políticas de Bukele ha enloquecido a la prensa internacional, la cual no encuentra puntos a su favor para desprestigiar al mandatario salvadoreño, quien ha dicho que mantendrá el estado de excepción para seguir combatiendo a las pandillas. Mientras tanto, Medellín registra 46 víctimas en robos en lo que va del 2022. Esto lo informó el alcalde Quintero a través de su cuenta de Twitter. Ya con esto quieren asemejar a los dos mandatarios en su forma de manifestar los logros políticos. Hasta ahora, las similitudes entre Bukele y Quintero son bien superficiales, pero si la intención del alcalde de Medellín es bukelizar su gestión, seguramente obtendrá resultados positivos en su gestión. En cuanto a la seguridad, el alcalde de Medellín, a través de su cuenta de Twitter, se comunica con sus ciudadanos de manera similar a como lo hace Bukele en El Salvador. Ejemplo de esto fue que Quintero comunicó que abrió una cuenta en Be Real, una nueva red social en la que se comparten imágenes sin poses y sin filtros. Las diferencias entre Bukele y Quintero son precisas. Al primero le toca gobernar uno de los países que por décadas fue de los más peligrosos del mundo, mientras que al colombiano le toca lidiar con una élite económica que siempre ha presionado a los gobiernos centrales. Bukele es capaz de plantarse frente a la comunidad internacional y decirle la verdad sin miedo a las presiones de las naciones poderosas. Así se hizo sentir hace pocos días, cuando acusó a los organismos internacionales de defender a las pandillas y no a la población inocente. El presidente fue claro en una reunión con la Procuradora General del país, Raquel Caballero, a quien le dijo claramente que los derechos humanos son para la gente honrada, a quienes ha salvado de la violencia que vivía su país por culpa de las pandillas. Por su parte, el medio español asegura que Quintero llegó a la alcaldía ofreciéndose como una opción independiente de los poderes políticos tradicionales, aunque su recorrido camaleónico previo y la presencia de funcionarios de partidos con esquemas clientelares en su administración evidencian lo contrario. No es desconocido que para Quintero casi todo estaba mal en Medellín antes de su llegada, y en varias ocasiones se ha referido a que es una especie de salvador, rasgo que hace que la canalla mediática lo compare con Bukele. Pero hasta el momento solo pueden comparar a ambos políticos en temas de que son mandatarios jóvenes y que usan las redes sociales para estar en constante cercanía con la población, que puede usar Twitter para hacer llegar las demandas a los mandatarios. Hay que entender que la elección del alcalde más joven de Medellín se celebró en muchos sectores por haber evitado que el uribismo ganara el cargo en una ciudad
donde es históricamente fuerte la derecha, que parecía la favorita para vencer. El medio de comunicación español contó que conversó con el alcalde de Medellín, quien planteó la siguiente posición. En Medellín hay una polarización resultado de que desvelamos todos los hechos de corrupción y hemos dado una batalla tan dura contra la corrupción que nuestro objetivo más grande es sobrevivir. Es una constante que los medios ataquen a los políticos que no juegan en torno a sus intereses. Lo han hecho con Bukele en El Salvador y lo hacen también con el alcalde colombiano. Bukele ha sabido mantenerse firme frente a los desprestigios a su gestión que lleva a cabo la prensa local e internacional. Ahora, en los medios españoles como El País, dediquen una columna de opinión a hablar de la bukelización de algunos políticos latinoamericanos. Quiere decir que buscan proyectar negativamente al mandatario centroamericano para generar un efecto dominó en los críticos en su contra. Por su parte, Bukele, que se presentará a la reelección en el 2024, ha defendido el estado de excepción como un instrumento clave de su plan de seguridad frente a las organizaciones defensoras de los derechos humanos que cuestionan los supuestos excesos de poderes que concede el gobierno a las fuerzas de seguridad. Es paradójico cómo los medios critican la lucha contra las pandillas, la cual ha dado resultados positivos en la nación, la cual vive más segura que hace 3 años, donde el Estado había perdido el control de las armas y la violencia estaba apoderada de las calles del país centroamericano. A las organizaciones internacionales que fijan posición en contra de las políticas de Nayib Bukele, se le suman los medios de comunicación que arman el escenario para desprestigiar al mandatario. Así lo viene haciendo la prensa española. Hace un mes, el mismo diario El País de España publicó un artículo denominado Bukele contra el mundo, haciendo referencia a que el presidente de El Salvador se quedaría sin apoyo internacional que pueda apoyar su reelección. Se ha vuelto costumbre de la prensa internacional hablar del fenómeno de bukelización como algo negativo que no deben permitir los gobiernos. Pero no hacen cuentas de todas las políticas públicas positivas que esto conlleva en cuanto a seguridad, desarrollo y economía. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Skama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.